Hola bueno, amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y además de forma lúdica. Se trata de un juego que eh, se llama eh, ¿Qué país soy? Y hoy tenemos con nosotros para hablar de él y de otras muchas más cosas a su creador, a Marcos Jarama. Bienvenido. Hola. Gracias por eh, acompañarnos esta noche en nuestro programa. Muy bien, muchas, no muy, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿Qué país soy? Este juego que ya nos da una pista de, uh -huh. de qué es. Cuéntanos, ¿cómo, qué, ¿qué podemos encontrar en esta baraja de cartas? Bueno, pues un poco la historia es que, como casi todo, surge un poquito por necesidad. Entonces, <coughs> a través de, bueno, de hacer preguntas a, a mi hija sobre, no sé por qué apareció en un telediario o algo, cosas de países de, de, del mundo, y la ¿la capital de Rusia, la capital de Inglaterra? Y tenía sus dudas la, la chiquilla. Entonces dije, bueno, esto hay que solucionarlo porque <laughs> tiene, que, tiene que ser buena en geografía. Y bueno, pues me puse ahí un poquito menos a, a la obra porque como hobby tengo el, el hacer juegos de mesa. Ya hice otro de un poco con contenido histórico y bueno, también para, para aprender. Y, y bueno, pues según sobre la marcha iban surgiendo ideas y, y bueno, pues ha salido al final el, el juego Que País Soy. Que he visto lo visto con los test que hemos hecho a nivel de, ya te digo, de mi hija, sus amigos, uh -huh. los familiares y tal, pues yo creo que ha tenido un éxito muy, muy importante. Uh -huh. Y el objetivo que era el que se aprendiesen las capitales jugando de una forma divertida, que es de lo que se trata, de, de motivar, o sea, de aprender divirtiéndose, porque eh, si no, si no tienes la motivación del, del entretenimiento y. Al final no hay resultados. Uh -huh. Entonces, muy satisfecho, la verdad, de que, de que haga, haya quedado este, este producto así. Está bien esa motivación ¿no? de, de nuestros hijos al final. Nosotros aprendemos un poquito y, y surgen uh -huh. estas iniciativas que además, es lo que tú dices, no es la forma a lo mejor más adecuada que los niños estudien cosas más farragosas, pues eso, geografía, que a lo mejor siempre las capitales se nos atascaban un poco, pues eso, el pique entre, entre uh -huh. hermanos, entre familiares, claro. ¿no? Yo creo que ahora... Mmm, los niños tienen ahí un, un factor que antes no teníamos, que es el de los, eh, las videoconsolas, los juegos, eh, el móvil y tal. Entonces, tienes que llevarles el método de aprendizaje, eh, está cambiando. Y ahora se usan unos recursos educativos, hay un aspecto que se llama eh, gamificación, uh -huh. que recoge un poquito esto, que es intentar que los niños aprendan divirtiéndose mediante juegos de mesa o entornos que sean sociales y que no, rec no se recurra pues eso, a, a, todo el día con el móvil, la tablet o lo que sea. Entonces, bueno, eh, este juego lo que hace es recopilar un poquito todo lo que es geografía, con países, con capitales, todo lo que hemos visto nosotros, pero además, ahí le he metido yo un componente un poquito tecnológico para que los niños eh, se motiven o, o les atraiga un poquito más. Uh -huh. Y bueno... Yo creo que ha quedado una cosa bastante, bueno. bastante maja. Porque vamos a entrar directamente <coughs> en materia en las cartas, ¿vale? Porque esto es como, es muy visual además, uh -huh. ¿verdad? Tenemos cartas. Eso es de importante varios tipos, que fueran ¿no? visuales. Uh -huh. sí. Cartas de varios tipos, ¿no? Uh -huh. a ver, Te puedo enseñar. Más. Primero tenemos las cartas de, eh, de un país, uh -huh. ¿vale? Entonces en una única carta tú tienes un montón de información así a nivel eh, de contenido bastante visual yo lo intento Ajá. hacer lo más atractivo posible pues fíjate de una carta que tienes a Suecia tienes como datos eh, la superficie los habitantes la bandera la capital la moneda religión mayoritaria gentilicio idioma y luego ha añadido un campo que es el del deporte en el que tiene más medallas olímpicas que es un que está resultando simpático es sí. es, es muy curioso es curioso es muy un dato muy... curioso sí. y objetivo que era Ajá. que ahí Podría haber metido monumentos, o con, pero esos datos ya no son tan objetivos. ¿Qué, cuál, ¿Qué monumento es el principal de no sé dónde? Pues, claro, pues son si el que más complicado. te guste. Eh. Uh -huh. Entonces, esto es un dato objetivo y va incluido la carta. La misma carta tienes el escudo y si pertenece a la Unión Europea. Ajá. O sea, que en una única carta tienes un montón de contenido. Y además tienes un código QR que te enlaza con un vídeo en YouTube uh -huh. donde te aparece la ubicación del país con un acercamiento con Google Earth y luego, mientras suenan los acordes del himno nacional, te van apareciendo imágenes del país uh -huh. y la verdad es que visualmente también eso pues atrae y resulta atractivo. Uh -huh. Tú no ves un país eh, en un tablero o con un, <coughs> con un pequeño mapa, no, tú lo estás viendo con imágenes uh -huh. de los monumentos, de la gente, de costumbres y... Y la verdad es que ha quedado, ha quedado uh -huh. muy bien. Además, eso de localizarlo con el Google Earth, como decías, viene muy bien porque así sitúas muy bien dónde está el país. Porque es verdad que ahí en el Centro Europa al final siempre bueno, termina ahora entre los, Balca jale. entre los <laughs> Balcanes sí. eh, hay muchos. Hay países que la verdad es que yo cuando me he puesto a hacerlo sí. no sabía la. Digo, joder, Macedonia uh -huh. del Norte, existe Macedonia del <laughs> Norte. Sí, sí, las capitales sí. de esos países, las monedas son, uh -huh. son muy curiosas. Y bueno, todos estos datos, pues si tú estás jugando y estás motivado porque hay ahí un poco de pique con los sí. amigos y tal, o simplemente con el hecho de escucharlo, los nombres y tal, uh -huh. eh, ya se te van quedando, se te van quedando y el resultado la verdad es que es espectacular. Ajá. Porque luego tenemos otro tipo de cartas, ¿verdad? Esta es la de Esta los países, que aparecen 50 países euroasiáticos, ¿vale? Porque hay 7 países que... Eh, son compartidos, o política o geográficamente, entre uh -huh. Europa y Asia, uh -huh. como Armenia, Turquía... ¿Qué has hecho con Gran Bretaña, al final? ¿Lo has metido dentro de la Unión Europea? Unido. Está, Reino Unido. ¿Reino Unido? No, Reino Unido está en Europa, <laughs> pero no está dentro de la Unión Europea. No sé si te, estaba la carta por ahí. Entonces, hay otro tipo de cartas. Esto todo lo, es importante, el, o sea, el concepto del juego es un uh -huh. tipo trivial. Sí. O sea, no tiene tampoco más misterio. Y cada carta de juego... Tiene un color. Uh -huh. Entonces, lo que se trata es de eh, juntar seis cartas con colores diferentes. Uh -huh. O sea, tienes también que tener un poquito de suerte de que te vayan saliendo las cartas del color que necesitas. Sí. Entonces, estas serían las cartas de, de país que hemos dicho, uh -huh. y luego otras cartas que hay son esta, por ejemplo, que es de banderas. Uh -huh. Entonces, tú tiras el dado, el azul, y en este caso tendrías que adivinar. ¿Qué bandera es la que está al lado del lado azul? En este caso, tenemos que es Francia. Ajá. Si tú aciertas la carta, pues te la quedas. Y vas sumando, van juntando cartas. En este caso, podrías juntar ya: rosa, verde. Ajá. Otra carta es la de escudos. Es está difícil. Estas son o sea, las que no eh, quiere o sea... nadie que te toque. Entonces, igual, tú aquí. Pero, o sea, lo que es sorprendente es que veas que, que niñas de 10 años. Ahí la, ahora te lo comentaré, hicimos una competición uh -huh. y en, lo he recogido en un vídeo de la competición y ves a una niña de 10 años, sale un escudo, y dice, ese es el escudo de Andorra, dices el escudo de Andorra, dice, pero ¿cuándo, ¿cuándo me ha sabido yo el escudo de Andorra? Y, y así. Entonces, estas son las ah, más similillas. Sí. Y luego tenemos las que son, pues esto que os digo, que es, que es un poquito el, el avance. Tecnológico Ajá. que está gustando mucho. Entonces, tú tiras el dado, te toca, por ejemplo, el rosa, y no sé si se verá bien con la cámara, con una plantilla que tenemos, Ajá. Que coge el código QR y enlazas, Ajá. a ver si no queda muy lento esto, enlazas el código y te sale el vídeo que os comentaba. Este es el de la pregunta. Ajá. Entonces, mientras va sonando el himno... El himno del país en concreto, El himno, ¿no? claro, te va llevando al país. Ajá. Entonces, tú tienes que saber... Te sale ahí una estrellita, que es el país que tienes que acertar, y luego te imágenes. lo complementa con imágenes. Ajá. Y mientras el, el, el... Va sonando el himno. Entonces, esto es muy divertido, porque está... Será, en este caso, <laughs> Lituania, Letonia, Estonia... Uf, ves las... Ve la, esto a mí me gusta mucho en las imágenes porque te fomenta mucho el que te diga, por ejemplo, mi hija me decía, oye, yo quiero ir a ese país que me parece muy, muy, bonito. muy bonito. Y digo, pues... ¿Qué país? No lo sé yo. Luego sale una cuenta atrás y tendrías que decir, antes de que acabe, qué país es. No sé, sabría decirte. ¿eh? <laughs> Uno báltico. Y entonces sí, en este Letonia. caso te sale Letonia. Ajá. Vale, entonces si aciertas el país que es te quedas con la carta uh -huh. y así el juego tiene que ser rápido o sea cada jugador tiene una opción uh -huh. de tal forma que va muy rápido si tú sabes la capital rápido él ya pasa el turno al siguiente y es bastante dinámico uh -huh. bueno Entonces, si, si, si sabes porque claro si no te entran las dudas <laughs> sí. empieza capital de esto pues esto no sé si sí 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 y sí. luego jugar en, con parejas uh -huh. es divertidísimo porque... capital de Suiza uno dice, Berna, ¿no? Ginebra, que no, que es Berna, que y, y la verdad es que se pasan momentos muy buenos, no solo para niños, ¿eh? En familia o con amigos. Uh -huh. mm, hay esto, diversión. Esto puede diversión. resultar, es lo como dices tú, la, la competitividad y también sí. entre amigos puede resultar a lo mejor sí, un poco. Sí, 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 no, no. Esta... Para una cena o algo así puede ser muy. Muy divertido. Bueno, nos contabas que esto surgió pues a través de, de, de tu hija, eso. que pues eso, pues tenía a lo mejor un poco de desconocimiento de, de, esa, de esas capitales, pero no es el primero que haces. Dices que es tu uh -huh. hobby porque tú no te dedicas a esto. No, yo soy Ajá. funcionario y esto lo hago pues, para pasar el rato porque me, además de divertirme mucho, me entretiene y aprendo un montón. Yo tengo una, una memoria malísima y, y esta, de esta forma se me quedan visualmente mucho más eh, las cosas y, y además disfruto haciéndolo. Uh -huh. Entonces, antes, hace tres años, saqué un, un juego que se llamaba Hispánica, uh -huh. la conquista de la historia de España, que iba pues, de, toda la, de o sea, desde la prehistoria hasta la actualidad con, con igual, con cartas y era de contenido histórico uh -huh. y a mí me, me gustó mucho, tuvo, tuvo su auge, o sea, su éxito relativo a nivel por pues lo que son estas cosas que se queda un poquito en un entorno local, sí. pero bueno, que muy orgulloso de haberlo hecho y, uh -huh. y cada vez que juego me divierto mucho, <laughs> que, que es para lo que lo hice. Además creo que, que, que este amor tuyo por la historia y por no. por mm, todo te viene de Galdós. Además, ahora mismo que tenemos aquí es. que hemos retomado el año galdosiano, que pues tuvo que sí. ver Galdós en todo esto. Pues fíjate qué cosas, a mí leer me cuesta porque entre unas cosas y otras no tienes tiempo, tengo uh -huh. tres hijos, o sea, me... pero lo descubrí con audiolibros uh -huh. y los episodios nacionales me los he escuchado. Uh -huh. Y ahí me vino la pasión y veo que, o sea, que la historia de España es fantástica y ahí me enganchó la historia, ahí uh -huh. me enganchó totalmente y, vamos, yo recomiendo a todo el mundo <laughs> que se lea por lo menos la primera serie de los episodios nacionales porque la historia de España y contada fenomenal uh -huh. y a raíz de ahí pues me metí un poquito en lo que es la historia y bueno luego ya ahí a raíz de ese juego pues mira ha ido, he visto la utilidad uh -huh. para este otro campo que es un poco también la geografía que también es educación es, uh -huh. Exacto. o sea Ajá. Porque esto, en los colegios esto es un filón, no lo hablábamos antes, ¿no? Que, que puede ser Yo a mí me gustaría, claro, lo voy a fomentar como, o potenciar como recurso educativo, uh -huh. porque, eh, como te he dicho antes, hicimos una competición este verano, testeando el juego, lógicamente, para, antes de, de publicarlo, pues tenés que hacer tus pruebas uh -huh. y tal. Entonces, viendo el éxito que ha tenido, a nivel, pero no solo, o sea, a nivel desde los 10 años que yo pensaba que para 10 años iba a ser un poquito duro, pues no. Desde los 10 años hasta chavales con 18, y luego ha habido gente mayor que se apuntó a esa competición, 21 parejas jugando, sí. y con un, o sea, un ambiente fenomenal. Una, hubo una diversión ahí muy, que me gustó mucho, y, y solo con eso ya me, me satisfizo el, 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 haber, el haber trabajado, porque esto lleva mucho trabajo, lógicamente. Claro, exacto. Entonces, como recurso educativo, quiero potenciarlo primero en el entorno de Toledo uh -huh. para ver, eh, hablarlo con algunos profesores, para ver cómo lo pueden eh, meter en sus clases o incluso hacer competiciones a nivel clase, colegio, uh -huh. porque he visto que el, el hacer competiciones y, con parejas, para que no seas una, una cosa como un protagonista único, sí. sino uh -huh. que la pareja parece que como... Eh, si fallo, bueno, yeah. fallamos los dos. ...y que no sea así de tanta responsabilidad... Ajá. ...y para ver cómo se puede potenciar eso... ...porque el resultado es espectacular. Uh -huh. o sea, bueno, esto además lo estás eh, sacando adelante... ...este proyecto a través del uh -huh. crowdfunding. Efectivamente, finalizó el crowdfunding... ...a finales uh -huh. de septiembre... ...conseguimos la financiación... ...entonces hemos, eh, vamos a publicar las... Eh, ...hemos pedido que se, que se impriman... ...unas 200 unidades del juego... Uh -huh. Y bueno, pues entre las que se quedaban con el crowdfunding, más los pedidos que me han hecho toda la gente, es que la gente que tira el dado eh, quiere el juego. O sea, que, y eso es porque engancha, la verdad es que... Y, y bueno, pues vamos a hacer una pequeña tirada y luego si según vayan desarrollándose los, los acontecimientos, Ajá. a nivel, ahora va a ser a nivel familiar. Ajá. Si triunfa, pues muy bien. Y si no, bueno, pues tenemos este pequeño Ajá. rinconcito donde... Claro, pero bueno, es como donde todos donde los proyectos, divertir, tienen nada. que empezar de algún, claro. de algún sitio, ¿no? Además ya uh -huh. la viste estado, va, va funcionando por ahora. Sí, sí, eh... además los padres encantadísimos me han hecho un montón de pedidos para regalar a familiares. Claro. Y... es un gran regalo y... para estas navidades. Yo creo que sí, <risa> <risa> yo creo que sí. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Este sacarlo en inglés, por ejemplo? Sí, o... ahí mmm, proyectado el What Country Am I? que sería la versión en inglés. Estoy trabajando con un, con un irlandés para hacer la traducción y sacarlo igual a nivel pequeña tirada para ver cómo funciona en principio así a nivel... Es bueno que, que jugando con, como lo he testeado con bastante gente, eh, chicos de Erasmus uh -huh. lo han visto y les ha encantado. Entonces ya a nivel de inglés el poder compartirlo con gente de otros claro. países, eso puede ser... Y, igual, como recurso educativo para el profesor de inglés o profesora de inglés, pues también creo que puede tener, puede tener ahí un poquito de, de utilidad. Uh -huh. Y luego, si va bien la cosa, pues seguiremos con América, con Asia. Te iba a decir, África. Que si vas a cruzar el charco con... <laughs> Yo, desde luego, para mí, si sí quiero hacer una pequeña tirada de, de América, Asia, África y Oceanía. Uh -huh. Si hay demanda suficiente, pues haremos una tirada grande y se podrá publicar a nivel. Y luego, si hay algún editorial que, lo, uh -huh. que recogiera el testigo y lo y tirase para adelante, pues fenomenal. Uh -huh. Porque ahora estamos a nivel pues, eso, muy familiar. La que se encarga de todo, de gestionarlo todo, es mi mujer. <laughs> y, pero bueno, yo uh -huh. creo que está quedando la cosa muy, muy bien. Pero uh -huh. es que a lo mejor también hay en el sistema educativo actual, ahora mismo aquí en España, eh, falta un poco de, de, de cultura de este tipo. Porque yo me acuerdo cuando iba al colegio, fue hace muchísimos años, obviamente. Que, que todos los días nos preguntaba las capitales y si fallabas, tal. Entonces, yo creo que ahora noto una falta un poco de, 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 de esa... Sí, yo creo que ahora cada vez los profesores son más jóvenes y hay mucho que tiene cultura de, de esto, de, ya te digo, lo de la gamificación es una cosa que se está como imponiendo como recurso uh -huh. y, y además porque tiene muy buenos resultados, o sea, uh -huh. para matemáticas, para, no solo para estudiar cosas teóricas de geografía y tal. Entonces yo creo que el, los profesores jóvenes que tengan un poquito de iniciativa, o no tan jóvenes, no tienen, pero que, que, que quieran eh, intentar hacer progresos de otra forma con sus alumnos, pues pueden utilizar este tipo de recursos. Uh -huh. eh. Puede ser muy interesante para ellos. Puede ser muy interesante. Sí, sí, yo creo que aprenderían mucho. Yo, es una opinión uh -huh. personal. De, para empezar, nosotros ya eh, has estado eh, con nuestra compañera Teresa uh -huh. y estos dos juegos que están aquí se van a sortear entre nuestros sí, sí. oyentes y telespectadores, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Y bueno, espero que esto se, se difunda y ya lo decimos que puede ser un gran regalo de, de Navidad. Pero, ¿a ti de dónde te viene este, este, esta pasión? Ya sabemos que la historia y por qué esto, por lo que nació. Uh -huh pero los juegos de mesa me gustan mucho uh -huh. sobre todo tipo esto tipo trivial tipo de conocer cosas de uh -huh. dados también que afecte un poquito la, el factor aleatorio uh -huh. me gusta mucho uh -huh. y bueno de ahí, de, de de ahí entre... viene el, y para mí es un, vamos es una maravilla poder combinar la pasión por aprender sobre todo lo de historia yo en historia estaba súper perdido con los tiempos y, con, uh -huh. y, y luego con esto, con los países de Europa. con uh -huh. O sea, es todo aprender y si aprendes jugando, y, pues para mí, desde luego, cada vez que hago una nueva carta es, una, es, un, es un placer, es uh -huh. una satisfacción muy grande y, y me divierto mucho. Me, me Uy, divierto tiene que ser mucho. también difícil, eh, carta por carta, cada cada insertar cada cada ítem claro tienes o sea, que ir digo, buscándolo no, para no meter la pata a consultar varias fuentes claro claro luego técnicamente tienes que los códigos qr pues, bueno pero tampoco una vez que empiezas a que ya has cogido la, la dinámica tampoco es cuánto tampoco tiempo te ha llevado hacer este pues esto unos seis meses o por ahí no bueno, está mal sí, sí, no, sí, no. sí, sí hombre sí. tampoco tengo mucho tiempo porque Sí, tienes, claro. tienes el trabajo, tareas familiares y, y me quito mucho tiempo de, de dormir, uh -huh. pero sí, unos seis meses o por ahí hasta que ha estado terminado y, uh -huh. y con este resultado, que es, yo creo que, que queda bastante, uh -huh. bastante digno. Bastante, bastante, desde luego. Bueno, pues eh, Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy Aquí bien. quedan estos dos juegos que se van a sortear entre oyentes y telespectadores de Radio Santa María y Canal de San de Televisión. Y bueno, te deseamos muchos éxitos. Muchas el gracias. Que, el que quiera echar un vistazo al. La página porque web. Aparece una... Exactamente, aparece una promo y pueden hacer pedidos si quieren y ver las competiciones y cositas en www.kepaisoy.es. Uh -huh. Vale, pues ahí tienen, pueden echar un vistazo a ver, a ver si les gusta. Ajá. Pues emplazamos desde aquí a todos nuestros espectadores a que eh, se metan y por lo menos que, que, que vean y, y sientan curiosidad por este por este juego nuevo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Y Celia. bueno, ya te invitaremos cuando seas famosísimo y tengas este juego. Nada, o sea, el primero que, de. Con que sea útil, yo, a mí me, me vale ya. Muchas gracias, gracias, Muchas gracias a ti. Bueno, amigos, y hasta aquí en nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.